Hay cosas que sabes hacer porque sí. Cosas que nadie te ha enseñado y que por alguna razón el proceso que conllevan te resulta de lógica. Como si lo recordases, no como algo aprendido. Venga ya, ¿en serio lo has hecho tú, tío? Sí. Qué fuerte. Ronnie. Tío, Ronnie. Es Evan. Hola. Tal como la pediste. Forjada al estilo Kimotsuki manualmente. Pieza única. Oh, qué pasada. Hattori Hanzo total. ¡Wow! Es impresionante. Quítale encima. Venga, hay que pagar a este hombre. ¿Te colocas con esta mierda? No, es clozapina, es un antipsicótico. ¿Te pagan en pastillas? Evan me tiene de seguridad social. Sí, el doctor Ronnie. ¿Y por qué no las compras en la farmacia? Porque Evan pasa de hablar con el loquero cada dos semanas, ¿a que sí? Sí, Evan no tiene 400 pavos al mes para recetas. Tú, Wikipedia. ¿Cuál es la capital de Ballena Faso? Sí. Se pronuncia Burkina Faso. Ouagadougou, ¿me das mis pastillas, por favor? Mierda, tío. Olvidé contarlas. Te lo has inventado. ¡Joder, colega! No. El colega se lo sabe todo. Es un friki. ¿Cómo sabes tantas cosas? La verdad, ojalá supiera por qué. Me pone enfermo. ¿Me das mis pastillas, por favor? Nena, te lo comes con la mirada como si fuese un bistec. Tío, tío, ¿la pólvora de qué está hecha? 74% nitrato potásico y 13% de carbón. Vale. ¡Joder! Impresionante, tío. Que me mires a mí. Vamos, Ronnie. Aquí las tienes, tío. 60 bolsitas. Solo hay 55. ¿En serio? Bueno, casi. Ni de coña. Dependo de ellas. 60. Querías una auténtica, ¿no? Ya la tienes. Plegada más de 70 veces con aleación de carbono. Quítame la manaza de encima. A ver si le enseñas a tu amigo a contar. Dijimos 60 bolsitas. ¿Sí? Pues es todo lo que hay. Si no te gusta, puedes volverte al psiquiátrico. No dejes de apuntarle. Quiero probar el chisme este. Tío, ¿de qué está hecha la pólvora? Extiende el brazo. Empieza lo bueno. Extiende el brazo. Levanta. Pon ahí el brazo, ¿vale? Es el cuello o el brazo, nena. Tú decides. Ronnie, no es un juguete, tío. Tú a lo tuyo, Evan. Vamos, Ronnie, no tiene gracia. ¡Los soldados, tío! ¡Joder! Veo que funciona, Ronnie. ¡Me has cortado los puñeteros dedos, tío! Sobrevivirás. Preciosa, ¿por qué no te vas ya a tu casa? Estás loco, tío. Estás acabado, amigo. Estás muerto. No, señor, Ronnie. Porque verás, estás hablando con alguien que te compra a ti la medicación antipsicótica y ahora me siento un tanto desequilibrado. Igual la mejor forma de conseguir que las voces de mi cabeza se callen sea cortarte a ti la tuya.